Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. Esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Vamos a proseguir nuestra trágico aventura en el mundo de los Pokémon. Por cierto, Asterabuer me dijo, está insistiendo desde hace algunos días, que hay una cosa que aún no hemos llegado, pero que en un resort hay una interacción que es bastante interesante, ¿vale? La buscaré cuando llegue el momento, ¿vale? Vamos a recordar, porque hace un par de días que no juego. ¡Ay, ya tenemos a Sylveon! ¡Sí! ¡Tenemos al Sylveon de nuestro corazón! Vale, ahora ya podemos pasar por ahí, ¿verdad? Hemos estado unos cuantos días por aquí, la verdad, pero... ¡Oh! ¿Qué me dices? Vale, ya puedo volar, efectivamente. Vale. Gracias por la información. ¡Adiós! Vale, a ver, por aquí... Ha venido de aquí, ¿verdad? Pero no hay nada. Me engañó usted. A ver, parece que no puedo pasar. Ahora sí, ¿verdad? Me encanta. Es un túnel, ¿vale? Y es claramente una carretera, ¿vale? Pero la tienen mallada por algún motivo. O sea, ¿por qué construís un túnel si no pasan coches? No, no tiene sentido. Eso no, no tiene sentido. En Pokémon Blanco y Negro, por ejemplo, había un puente que abajo había una carretera. Hay coches en este mundo, ¿sabes? Oh my god. Madre mía, han aumentado las lecturas. Mola mucho más así, no me jodas. Vale. Sí. Soy el maestro de los movimientos Z. Madre mía. Esta avanzada tecnología, ¿sabes? Son... A ver. Me encanta porque siempre la tecnología avanza en tiempos de guerra. Es lo peor. Es cuando más inventos se hacen, tío. O sea, es brutal. Vale, a ver. Vamos por aquí a ver qué hay. No hay nada. Un montículo. El peor amigo del hombre. A ver. Ahí hay Pokéball. ¿Puedo coger alguna? ¡Son de decoración! ¿Por qué son de decoración? Un encargo. Vale, ¿una quest secundaria? Gumi. ¡Oh, tío! ¡Sale Gumi! Y yo tengo a Vago. Bueno, ya me pasé el XL con Gumi. No, no me... ¡Oh, un Bullpix de Alola! ¡Ah! Este es el que asustaron, ¿verdad? Este es el Bullpix que atacaron. ¡Bull! Me está olfateando, tío. Eso de olerme el culo... muy mal, ¿eh? Sí, ahora digo no. Madre mía. Hay una... trama secundaria con este Bullpix. Ah, ¿una chapada plateada? Ah, pensaba que me iba a dar otra chapa plateada. Yo lo hubiese firmado. Buah, no quiero... Buah, no voy a volver, lo sabéis, ¿verdad? A ver, las quests secundarias... ¡Oh, oh! ¡Oh! Mal. Me encanta el científico este, lo tengo de... Lo tengo del Pokémon Shadow, lo tengo como el Sprite que uso. Bueno, tengo el Sprite que usa en blanco y negro, pero bueno. ¿Qué me miras? No sé, se me queda mirando. Esa cromo, madre mía. Pero esto no era malo, es que no me acuerdo de la historia de blanco y negro, tío, o sea... Ya os digo, o sea... ¡Está volando otra vez! ¡Nitro carga! Eso sí que es interesante. Esto sí es interesante. Le voy a dar nitro carga quizás al... ¡Ah! El resort está aquí al lado, vale. Entonces veremos lo de... Lo que quería Asterauer hoy. A ver, vamos a enseñar... Nitro carga.
Ya ves, las vallas que tenemos son buenísimas, ¿eh? No lo digo ni en broma, ¿eh? No lo digo en broma. A ver, nitrocar. Sí, a John Cena. ¡John Cena! ¡Turutú! ¡Buah! Ya, no le voy a enseñar. Es que me... quiero los movimientos que tengo. Doble patada es de tipo lucha, tío. Es lo único que tengo de tipo lucha. Bien, tengo 24 dobles insignias. A ver qué sale por aquí. Un salami. Ah, parece que aparece lo mismo que el volcán. El buen salami. Salandit. Pero para mí es un salami. Están dando pop. Están picando aquí al lado. No sé si es que están haciendo ver si quieren que calle. Pero bueno, son las 12 de la mañana, ¿sabes? ¡Oh! Ya tenemos a este. La evolución del Pikipek, ¿verdad? Es muy feo, tío. Me gusta ver la hierba, a ver qué aparece. Mejor fumarla, pero... En realidad no he fumado, así que no... Ni tabaco, además. No he fumado nada, en realidad. Soy sano. Beber poco. Los buenos vicios. Para mí esto es el vicio. YouTube. Bueno, vamos a avanzar, pero seguramente que habrá algún Pokémon así raro por aquí, el cual no estamos descubriendo. ¿Sabéis que quiero actualizar de equipo a medida que vaya pasando el juego? Tenemos a 6 Pokémon, pero por ejemplo, Arbok algún día lo quiero jubilar. Sí, conozco Caída Libre. Como curiosidad os diré de Caída Libre, estuvo baneado en 3 VGCs, ¿vale? En VGC 2011, 12 y 13, Caída Libre. No, o solo el de Blanco y Negro 2, no sé. O solo en Blanco y Negro, y en Blanco y Negro 2 ya no. Bueno, yo sé que Caída Libre estuvo baneado porque había un bug con Caída Libre en quinta gen. Y estaba baneado por eso, porque tenía el bug y no se podía jugar. Y en las normas ponía, no se puede jugar Caída Libre. Es verdad. ¡Hecatombe pírica! ¡Es la hora de la destrucción! ¡Te odio! No le he matado. Mierda, Arraigo. Se va a curar vida. Bueno, no se va a curar mucho. Le tiraré mordisco. ¿Qué pone? A ver, ¿qué pone con Arraigo? Arraigo. Ah, vale. Como es permanente. Si haces Arraigo, puedes cambiar de Pokémon, ¿verdad? Aunque no debería ser así. No sé si puedes o no, pero no debería ser así. Porque representa que estás echando raíces al suelo, ¿no? Pero bueno. Entiendo que para que sea justo con el Acuaro, porque Acuaro no echa raíces, claro. ¿Esto qué es? ¿Es la evolución del pájaro? Sí, es la evolución del pájaro que vamos a encontrar, de hecho. Vamos a cambiar. Tiraremos a nuestro buen amigo Pikachu. ¡Adelante, Pichu! ¡Te elijo a ti! ¡Destruye! ¡Pica! Supersónico, ojo, madre mía. La mola la animación, ¿eh? Lo que viene después ya no. No lo mato de Impact Trueno, ¿eh? Es que no tiene tanta potencia. Mira esto, tío. La mitad de la vida. ¡Ah! ¡Te paralizaste! Aunque yo estoy confundido igual, ¿eh? Yo soy más rápido, así que tampoco influye esta parálisis. ¡No! Se pegó. ¡No! ¡Respiro, no! Oh. Creo que voy a tirar maquinación. Porque luego lo mato de un golpe, ¿sabes? ¡Vamos, Pikachu! ¡Pikachu! Ah, yo confío. Yo confío. ¡Pikachu, Pikachu! ¡Tres veces, tío! Y está nerfeada la confusión, ¿sabes?
Ha muerto, tío. Ha hecho pica. Vamos a tirar a Eevee. Nuestro buen amigo Sylveon. Tiramos un ojitos tiernos, ¿verdad? Primero para que no me quite tanto y luego beso drenaje. Vale, perfecto. Ahora beso drenaje. Y como es daño por stab, voy a quitar más, aunque no tenga tanta potencia. ¿Aprende a avivar el Sylveon, tío? Porque quizás me interesaría quitarle rapidez y ponerle a avivar, ¿eh? O mordisco, no sé. ¡Mátalo! Sí, señor. Voy a ver si aprende a avivar, porque estaría bien. Vale, Vagon sube al nivel 21. O foco energía. Pues no te creas tú, que es una tontería, ¿eh? No lo voy a enseñar. Es que todos críticos, tío. Bueno, todos críticos no, pero gran porcentaje de crítico, tío. ¿Pero qué le quito? ¿Mordisco? Tengo triturar y esos mordiscos, ¿verdad? Voy a tirarle mordisco. Es que foco energía, tío, da muchas veces crítico, ¿no? No, más de los que pensáis. Si se jugaba un set competitivo de Kingdra con... Ah, pero se jugaba por el francotirador, ¿verdad? ¿Cuántas posibilidades tiene el foco energía a tirar crítico? Bueno, aún así no me arrepiento, ¿eh? Pero... da igual, deh. Voy a dar un revir a Pikachu. Y vamos a continuar porque quiero llevar al resort, quiero hacer esa interacción. Si puede, mira, voy a darle ya la vivar a Sylveon. Le quitaré rapidez o mordisco. Bueno, le quitaré mordisco. Dos mordiscos a fregar. Tengo más mordiscos, o sea, tengo triturales y mordiscos a punta pala. Vale, sí, pero yo venía aquí por el revivir. Menos mal que ya la felicidad. Aunque me dijisteis un truco para la felicidad, ¿no? Me dijisteis que aprender MTs da felicidad, podéis spamear, darle MTs y ya está. Vale, Vagon al 21. Sube lento, pero va subiendo. Que es lo que me interesa. Una hiper, perfecto. Vale, vamos a luchar contra esta chica. Let's go to the battle. Paquita se llama. Madre mía, yo tenía una profesora que se llamaba Paca, ¿vale? Bueno, se llamaba Francisca, ¿vale? Pero todo el mundo le llamaba Paca. O sea, yo sí, o sea, Francisca porque lo ponía en los papeles, si no. Francisca. Y se hacía llamar Paca. Imagínate qué humor debía tener. O sea, tendría esa mujer por hacerse llamar así. No, vamos a tirar a Sylveon, qué coño, ¿no? O sea. Está 3 niveles por debajo. El buen Sylveon, madre mía. Hero Bill, ¿qué es Hero Bill? ¿Qué ataque es ese? Por Dios, no lo había visto nunca. Venganza, bueno. De dos besos drenajes en principio está muerto. O de uno. De uno también podría ser, ¿eh? Si es de uno, mejor. Vale, ya estás jodido. Estás jodido y mueres de dolor. ¿Dónde está tu venganza? No está, porque has muerto. Y casi sube nivel el buen Sylveon, tío. Lástima, tío. Está cerca, pero no. Sí, pero no. A ver, científico. ¡Madre mía! Vamos a luchar. Más combates. Más diversión. Más potencia. Bueno, así el asunto, ¿no? Más Mirabots. Más potencia. Amaura. El buen Aurorus, tío. ¿Era habilidad oculta el que convertía los ataques normales en ataques de hielo? No, la habilidad oculta es la de granizo, ¿verdad? Voy a cambiar, ¿verdad? Hostia, el buen Amaura, tíos.
¿Dónde se consiguen aquí las...? Hostia, Maura con esa habilidad hiperboice, tío. ¿Te imaginas que están los tutores aquí? Quizás sí estaba el tutor de hiperboice, tío. Sería divertido. Yo lo firmo, ¿eh? Voy a ver si se capturó salvaje la Maura. Lo quiero. El buen Aurorus, tío. Sí, señor. Lo quiero, lo quiero. Lanzarrocas. Con hiperboice y los tutores, tío. Sí, señor, tío. Ojalá pueda capturar a la Maura, tío. Y si se consiguen los fósiles, quiero ver dónde se consiguen. ¿Cuál quitaría? Derribo de tipo hielo y además busteado, chaval. GG. Quiero a la Maura, tío. Quiero a la Maura. Porque la oculta es la de granizo. Entonces la normal es la de que convierto los ataques de tipo normal en tipo hielo. Vale, mira, sí, señor. Omanite. Tiraré a Pikachu, ¿verdad? Ah, bueno, puedo dejar al Sylveon. Total, con el beso de drenaje me curo mucha vida. Porque te curas más de la mitad de la vida que quitas, ¿eh? Lo pone en la descripción. Mirad. Absorbe cantidad igual o superior al daño infligido. O sea, más de la mitad de la vida que haces, te lo curas. Por eso tiene tan poca potencia, porque curas más de la mitad de la vida. Desenrollar, vale. En los dos primeros turnos no debería hacerme mucho. Y el tercero ya estará muerto. ¡Ojo! Se me terminan los pepes de beso drenaje. Nah, voy a tirar rapidez luego, que me quede un pepe más. Vale. Solo faltaría el pixiliate con Sylveon, pero bueno. Aprende Moonblast, así que no es un problema tener o no ataques de tipo hada. Sierpe anal, sube de nivel. A ver, tenemos a Arbok y tenemos a Butterfree. Que, bueno, uno de los dos tendremos que decirle adiós si consigo la Maura. Es que los dos son Pokémon útiles, pero... Es intimidación. A ver. A Maura. Por favor, captúrate salvaje. ¿Dónde se consiguen los fósiles? Madre mía, quiero la Maura. ¿Dónde se consiguen? A ver, voy a buscar. Fósiles, ultrasol y ultraluna. Fisi, ¿eh? Pokémon. Polemon no. A ver. Espérate, que hay fósiles exclusivos de cada edición. Espérate. Vamos a mirar si es exclusivo primero y después cómo se consigue. Bueno, vamos a seguir mientras se carga esto. Porque, bueno, de aquí a que cargue... Mira, joder, este hombre, tío, es un stalker, tío. Me alegro de vuestra historia de amor, tío, pero ya... ¡No, Tilo, no! A ver... Pokémon exclusivos de Ultrasol y Ultraluna. No me suena, ¿verdad? Que fuese a Maura. ¿Por qué he llegado aquí? Ah, por este hombre. Espérate. Es de quinta gen. Espérate, sí es exclusivo de un juego. Ah, no. Es exclusivo de... Joder, macho. Espérate. Ultraluna. Ah, Pokémon exclusivos de Ultraluna están divididos por generaciones. Ah, el Maura parece que es exclusivo de mi juego. Vale. Perfecto, pues lo tengo, ¿vale? ¿Y ahora dónde se consigue? ¡Mierda, tío! ¿Dónde se consiguen los fósiles? Lo estoy buscando, lo estoy buscando mientras estamos... Ah, tío, me está obligando a hacer este tutorial. Vamos a hacer el tutorial. Hola. No sé. No hablarle seguro. Porque no usa esta mierda. 2 FM, vale. Frecuencia media. Da buena radio. Déjame huir. Pero monedas. FM quiere decir frecuencia media también. Vale, nos dan tiendas. No voy a usar. Ah, ¿dónde se consiguen los fósiles? A ver.
¿Dónde se consiguen los fósiles? Hay un vídeo tutorial de los fósiles. Quiero el fósil. ¡Quiero mi fósil! Voy a tener que mirar el vídeo tutorial. Espérate. Estoy mirando. Bueno, voy a quitar el volumen. Ahí estás. Parece que es más adelante. Ah, tío. Lo buscaré. Lo buscaré para el siguiente vídeo. Aunque seguramente me lo diréis, pero claro, como siempre voy un paso por delante de los vídeos, pues no sé cuándo lo veréis. Vale, a ver qué dice. Tío, déjame en paz. Que no lo voy a usar esto. A ver, vamos a hablar. Ojos rojos. Es como el dragón negro. Esto ya hemos hablado, ¿verdad? Había un tercero en la derecha. Bueno, vamos a decirle que sí, a ver si avanza el asunto. Encima me obligan a decir lo que ellos quieren para seguir avanzando, ¿sabes? ¿Por qué me dejas opinar si luego... ¡Bien! ¡Es rango 2! ¡Vámonos! Tío, en serio, esto es lo peor, ¿eh? Lo intentan, pero... Sí, habrá gente que lo use, pero... Madre mía, el musicote. Déjame ir. Esto parece la historia, ¿verdad? Pues estás jodido. Cuando te vea te voy a destruir. ¡En el castillo está la salida! Bien. Vale, ¿qué tal si...? Vale, sí, sí, sí. Ahora puedes usar el menú táctil. Y lo último que no puedo hacer es usar el menú táctil. Me quieren morir. Me quiero morir, tío. O sea, esto es... No me interesa. Ya sé lo útil, ¿vale? El 95% de las veces que he venido aquí es para ir a... Combate online VGC, ¿vale? O Battle Sports dobles o lo que sea. O sea, no me sirve esto, no me vale. Ah, gracias. Fuera aquí, hombre. Hombre. Ah, ya tengo el control del personaje. Soy feliz. Coño, un Starmie. A ver, ¿qué dices? Pues lo llevas, claro, dice. La jungla está llena de Pokémon de tipo planta. Y dice, bueno, estás jodido con un Starmie, ¿eh? Vale. Estás jodido. Bueno, a ver qué me dices tú. Parece que me vas a dar un objeto. Pero al revés, no. Tengo un puñetero Arbok. No quiero el intercambio. Ay, señor. Hostia, el Confi, es verdad, pero es tipo planta, el Confi es tipo hada. ¿Por qué resort? ¿Dónde está el resort este? Este es un hotel que... Ah, sí. Este es un hotel que es igual que el anterior. O sea, yo creo que cogieron los mismos planos. Hicieron 10.000 hoteles, ¿sabes? Iguales. Preescolar Jonas. Con un Kangaskhan. Solo hace falta que mega evolucione. No porque no tenga pulsera, pero... Molaría. Vamos a tirar, yo que sé, foco energía. Inversión. Pues no me vas a quitar nada. Madre mía, ya estás jodido. Ahora se viene el movimiento Z crítico. Lanzamiento, ya ha fallado. Se viene el movimiento Z crítico. Sí, señor. Este va a que sea más lento porque no le puedo flinchear. ¡Te odio! ¡Bleh!
hecho salido de la boca de Paragon, ¿sabes? ¡Ha sido crítico! ¡Ha sido crítico! ¡No le he quitado una mierda! ¡No le he quitado una mierda! A ver, golpe de cabeza, ¿cuál le quito? ¡No le he quitado! ¡Le he quitado más con golpe de cabeza que el movimiento Z! ¡No, ahora sí me quitará! Estoy jodido. Vale, no me quita tanto, bien. Coño, el poco de energía. Tres ataques, tres críticos. Me gusta esto. Magia. Uf. Eso sí duele, ¿vale? No, eso no ha sido crítico. Eso ya no me gusta. Me han salido muchos críticos. Con francotirador salen más. Ahora sí pica, ¿eh? Joder, sí pica. Como que ha sido crítico también, ¿sabes? Él también sabe jugar este juego. ¡Un juego de dolor! Ah, compraremos pociones, ¿verdad? Se me están terminando. Vale, lanzamiento, perfecto. Es lo que a mí me gusta, que no pegues. Fake out. Bien. Lástima que la pulsera de Megas te la den postgame, tío. A ver, entiendo que ya pasó el juego de los Megas y tal. Que no quieren que los monitos Z eclipsen. No sé, pero molaría, ¿no? Ya hemos jugado al, ultra, al el Sol y Luna. ¿Por qué no puedes hacerlo? Me pasó el juego con Mega Salamence. No, Mega Salamence. De aquí que lo consigue. Madre mía, el padre, ¿verdad? Ah, era el Pokémon del padre. Ahora tiene otro sentido. Ah, pues tiene sentido, ¿vale? Porque, coño, que un niño tenga un Kangaskhan. Pero esto tiene más sentido. Ah, me reta otra vez con el mismo Pokémon que acaba de morir. Madre mía, son kawaii, super kawaiis. ¡Una valla cigüela! ¡Coño, qué guano! Lástima que se gasten las vallas, pero joder. ¿Lumberry no es la valla cigüela? Coño, me acuerdo en inglés y no en castellano. Es... Y eso que la Lumberry está desde tercera gen. Sí, es Lumberry. A ver, vamos a comprar y vamos a proseguir nuestra trágico aventura. Madre mía, se me desbloquea más cosas, ¿verdad? Vale, lo demás está bien así. No le da... No. Nerviosfera, no, no más, ¿no? A ver, ¿aquí hay MTS o algo así? No, no hay MTS. Bueno, defensa de... ¿Cuesta 1000, tío? ¿En serio? Nunca habían costado... Ah, porque aumenta mucho. Las han bufado. Ahora aumentan 2, chaval. GG, well played. Aumentan 2. No sé desde cuándo está este cambio, pero... Bien. A ver. Nada, pues vamos a seguir por aquí. A ver si me dan dinero o algo. Entro en nuestra habitación de un... ¡Coño! ¡Vaya sorpresa! Pues no, pues cierra con llave, ¿sabes? Déjame en paz. Pues cierra con puñ... Ahí hay un objeto. Pues cierra con puñetera llave, ¿sabes? Un jugador de golf. Yo lo veo. El buen Vagon, tío. 20 niveles, de Shelgon a Silence. Pero cuando llegue el momento, por cada caramelo raro que nos encontremos, que los daré todo a Vagon, porque sube muy lento de nivel, es un nivel menos que tengo que subir. O sea, ahora es el 49, ¿no? Porque tengo uno. ¡Ajá! Poco energía. Ahora estás jodido, chaval. Cabezazo Fen, what? Bueno, tengo golpe cabeza. No, confusión. Me ha quitado más. Tiene menos potencia, ¿sabes?
Eso no ha sido, no ha sido crítico. ¿Qué significa esto? Que si es crítico lo mato. Buah, estás jodido, chaval. Porque es crítico. ¿Por qué me he molestado en hacer poca energía si no han salido críticos, tío? A Luna no, a Luna no gustar esto, ¿eh? Ecoboz. Buah. Voy a reordenar también los ataques de Silvion, porque tengo a Vivar ahí al principio. Vale, sube de nivel. Silvion también. Lo cual está bien, ya me gusta ya. Ahora vamos a curar y dejaremos el vídeo por aquí. A ver si... No hay nada oculto, por aquí. No, no hay nada oculto. Lo intenté. Vamos a dejar... El Gladio este, tío. Otro jugador de golf. Nada, vamos a jugar. El tío estaba en un acantilado jugando al golf. Alguien que me explique el lore de eso. Pero bueno. Tiene Natu, el otro Hut-Hut. Madre mía. Parece otra historia de amor. Tururú, tururú. Teletransporte, bien. Se viene el foco de energía y los críticos. Poder reserva. No te has bufado nada, ¿verdad? Joder, y aún así, mira lo que pica. Calma Enti me destruye. Porque no solamente se bufa el ataque especial, sino que encima se aumenta la potencia dos niveles. Buah. Vale, ya estás jodido. Porque viene crítico. Joder. Joder, con el viento hacia Yago. ¡Mátalo de un crítico! Ah, eso ha sido crítico. Puta vida. Quizás si lo decía convencido pasaba, ¿sabes? Pero no. Por suerte, Silvion tiene más defensa. No sé si le baja la base de ataque. A Trapich le baja... ¿Qué le baja? Le baja un stat cuando evoluciona. ¿Qué le bajaba? ¿No? ¿Era el ataque que se bajaba? No recuerdo. Sé que era Trapich que cuando evolucionaba bajaba un stat, tío. Lo juraría, ¿eh? Pero no recuerdo cuál stat. Vamos a curar y vamos a dejarlo por aquí. Ha sido un buen vídeo. Llegaremos a la jungla. Welcome to the jungle. We are fighting game. Bueno, en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos, comentad, dadle un like, pues sígueme en Twitter. LunaXXL99, encontréis acá abajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.